Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y les traigo una imagen el día de hoy. Compran la carta de Dios de Einstein por 3 millones de dólares en eBay. A ver, un poco antes de su muerte, en el año 1954, el físico Albert Einstein le escribió una carta al filósofo judío Eric Gutkin que tocaba temas relacionados con la religión, el tribalismo y algo no menor. El hecho es que no creía en Dios. La palabra Dios para mí es solo la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia, una honorable pero primitiva serie de leyendas que de todas formas resultan infantiles. Ninguna otra interpretación, por sutil que sea, podría cambiar mi punto de vista, afirmó Einstein en esa carta. Esta carta, conocida coloquialmente como la carta de Dios y que había sido comprada en Londres del 2008 por 404 mil dólares, fue subastada por eBay y en solo un par de horas un anónimo la compró por 3 millones de dólares. La importancia de esta carta radica en que durante las últimas décadas se han reinterpretado las creencias del físico alemán con la idea de que era creyente, con el argumento de que una vez afirmó: Dios no juega a los dados. Aunque, y hablando sobre física cuántica, realmente dijo lo siguiente: Tú crees en un Dios que juega a los dados. Y yo creo en una ley y un orden completos en un mundo que existe objetivamente. Bueno, comprado la carta de Dios de Albert Einstein, así que me despido. Fui Dux, like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima. Yo creo que este video va a causar un debate entre ateos y creyentes. Nos vemos. Chau.